carga de nuevo. Se dispara el hombre verde. Lo tiene listo. ¡Póngase verde! Y wow. Esto puede acabar aquí, Hugo. La cuenta 1, 2 y 3. En esta Triple Manía 29, Mr. Iguana. Mr. Iguana ganador. Jesús Zúñiga, estamos contigo. ¡Qué victoria, señoras, para Mr. Iguana! Iguana, Iguana. La copa le pertenece al hombre verde, Mr. Iguana. ¡Yes! 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 ¡Están aquí! ¿Leíste lo que dice? ¡Las letras! ¡Es la nueva generación dinamita! ¡Sansón, Cuatrero y Forastero! ¡La nueva generación dinamita! ¡Y el territorio es expandido! ¡Oye! ¡Y la mirada! ¡Oh, oh! Yo creo que va para el ganador de la Copa Bardal. ¡Oh! ¡Miren esto! ¡No había necesidad de esto, Cortés! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Están brutal. Atacando a Mr. Iguana! ¡Oye, ya lo golpearon! ¡Mira esto! ¡Ya no hay necesidad de esto! ¡Lo tiene con la gorra invertida! ¡Peligro! 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 ¡Ha soltado lo alto! ¡Brutal el castigo! Pues mira, para empezar, vienen de una empresa donde no los valoran y vienen aquí al evento más grande del año. No interrumpieron a Kenny Omega, no interrumpieron a Fabio Apache, no interrumpieron la... O sea, no interrumpió ni una lucha de esas. Tienen que venir a interrumpir la lucha donde yo ya había ganado, donde la gente estaba poniendo la atención, donde yo ya estaba lastimado y son 3-1. Entonces yo creo que querían hacer un punto, ¿no? Querían decir, ay, los luchadores payasos de AAA, bla, bla, bla. Pero fíjate, vienen a irrumpirme a mí, ¿no? Entre tres, se dicen luchadores ellos que de no nombre y que sus papás, sus tíos. Y yo, mira, sin ser hijo de nadie, aquí estamos. Ahora... Vienen a agarrar calor acá porque aquí ni si me pelan y a ellos no. Pues mira, vamos a decir, 3-1, se vale. Pero acuérdense que hay revire y la empresa AAA no está feliz de que estén la gente de la empresa viniendo a camerinos y con sus trajecitos. Y aquí en AAA es diferente el rollo. Aquí en AAA va a ser muy diferente, ¿no? Van a estar hasta arriba como en la México ahí repartiendo aceite. Aquí van a lucharle. Y si ustedes piensan que por quererme robar mi momento de Triple Manía van a avanzar, pues mira, apenas así los van a pelar. Porque si hubiera entrado en otra lucha, creo que nos hubieran animado. Ahí está el Poder de Norte, se los presento. El Poder de Norte, las mejores tercias de Triple A, las más rudas que yo personalmente un año estuve batallando con ellos. Se las dejo. Agárrense a golpes. Ya con el Poder de Norte y ustedes tengan su cuenta saldada y tengan ganas, el Reptil Fino, mira... Aquí está, uno por uno, déjense venir. A ver si es cierto que luchadorazos. Se rumora mucho que hubo una rencilla también personal casada ahí con Sansón detrás de vestidores, que tiene pleito casado, que él tiene pleito casado contigo, pero ya sea con sus primos o sus hermanos. Si juntáramos una tercia con Mr. Iguana, ¿a quién estaría dispuesto a invitar? Le faltarían dos elementos a ustedes para ponerlos en su lugar. Ya tenemos planes. Para empezar, yo tengo pareja con Hamburguesa. Y hay uno más ahí que se va a unir. Una pequeña sorpresa tal vez se va a unir. Y si no, pues también es que buscar en terreno independiente, ¿no? Porque ahí tengo amigos negociantes por fuera que me pueden ayudar. Sería un reencuentro ese negocio. Sería un reencuentro muy agradable para toda la afición californiana, mexicana y alrededor del mundo. ¿Por qué tener que estar buscando parejas, no? Porque no puede ser uno por uno. Pero bueno, si ellos quieren, sobra gente que me ayude. Pero por mientras... A este Poder de Norte. Por mientras, si es pleito casado, que porque la hiedra y eso, bueno, mira, yo no me estoy a decir algo. Dicen que todos son de todos, nadie es de nadie. Vamos viendo quién a quién prefiere. Póngase verde. ¿Ve, Yesca? Sin comentarios.